Mis queridos hermanos y amigos, estamos en este lunes de la séptima semana de Pascua. El Santo Evangelio para este día es de San Juan, capítulo 16, versículos 29 al 33. A la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús: "Por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios". Jesús le respondió: "¿Ahora creen? Se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Unos versículos antes de este Evangelio de hoy, Jesús habla clara y abiertamente a los apóstoles sobre su Padre. Por eso exclamarían: "Ahora sí que nos hablas claramente y sin parábolas". Y versículos después, Jesús se encuentra en oración antes de padecer los sufrimientos en la cruz. En medio de ambos versículos nos encontramos rejuvenecidos por su palabra. Es Jesús quien nos anima a ser fuertes. Es Él quien nos dice que no estaremos exentos de tribulación, pero tampoco estaremos exentos de su gracia. Por eso, ¿por qué nos extrañamos si en nuestra vida como cristianos atravesamos por dificultades, por problemas o desilusiones que jamás hubiésemos pensado que nos sucederían a nosotros? Ya oímos decir a Jesús estas palabras dirigidas a Pedro: "Mira que Satanás ha pedido permiso de zarandearte como trigo". Y también en el libro de Job, Satanás pide permiso a Dios para tentar a Job. Es una constante en la vida de todo hombre, la tribulación, la aflicción, y efectivamente, tanto Pedro como Job fueron probados duramente. Tanto es así que el primero, Pedro, negó a su maestro, y el segundo, Job, maldijo el día de su nacimiento. Sin embargo, ambos encontraron la paz de Cristo después de la lucha. Ambos confiaron en el Señor y en el momento oportuno les llegó su recompensa, la paz de Cristo a sus almas. Por eso, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, a Dios tristezas, a Dios angustias, a Dios soledad. No hay que temer, nada que temer, porque Jesús está con nosotros. Por eso debo revisar mis actitudes y comportamientos para cambiar lo que me aleje de la luz de Cristo y de la luz de la verdad, que es el mismo Cristo. Por eso, hablando con el Señor, digámosle: "Señor, gracias por darme fe, esperanza y caridad el día de mi bautismo para hacerme capaz de obrar el bien por amor a ti y a los demás. Qué serenidad y confianza me da saber que tú has vencido al mundo y estás conmigo, dándome esa paz que con tu gracia podré irradiar a los demás, especialmente a mi familia". Mis queridos hermanos y amigos, con esta seguridad de que el Señor nos da su confianza, nos da esa paz, esa serenidad que necesitamos en nuestro corazón, para que podamos también transmitirla con aquellos que nos encontremos en nuestra vida diaria, en la familia, en el trabajo, con todos aquellos que entremos en contacto. Vamos a pedir esta gracia al Señor en este día y les dejo la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.